Hola, hoy les voy a hablar de una máscara para pestañas con efecto alargador. Es del catálogo Sison, campaña 1. Tiene un precio de 90 pesos. Y bueno, la usé porque vi que recomendaban mucho los rímel de esta marca. Así que decidí probarlo. Si han visto otros videos, sabrán que este me lo dio la chica a la que le ayudo a vender. Me lo regaló. Yo los tenía para venta, pero como leí varios comentarios de que son muy buenos estos rímel, pues me decidí a probarlo. Me lo apliqué como a las 8, un poquito antes. Sí, más o menos como a las 8 y me lo quité a las 9 minutos de la noche. Más o aproximadamente 12 horas estuvo en mis pestañas. Me gustó. Perdón, es que tenía mis retenedores y como que sonaba raro mi voz. Me gustó que en un principio me dejó las pestañas súper, 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 súper largas. Yo me puse dos capas. Me dejó las pestañas súper, súper largas. Pero a lo largo del día sí sentí que se me bajó un poquito las pestañas. Y tal vez escuchen mi voz. Estoy un poquito enferma. Entonces estornudé y se me salió unas lágrimas y bueno, se bajó un poquito las pestañas, pero sí me gustó mucho el efecto que tuvo. No creo que sea prueba de agua. Bueno, aquí no dice máscara para pestañas con efecto alargador, precio regular 140 y en esta ocasión estaba en 90. No dice que sea prueba de agua y no creo que sea prueba de agua. Máscara para pestañas, no. Aunque no te mancha tanto. Por ejemplo, yo les digo que lloré, bueno, que me salieron unas lágrimas y no se corrió, pero a la hora de quitármelo usé unos algodoncitos y ahí no se vio tanto, pero ya cuando me fui a lavar la cara me pasé una toallita antes y sí se me quedó un poco negro, entonces yo creo que no es a prueba de agua. Entonces tal vez por eso se bajaron las pestañas, pero sí me gustó. El rímel que publicaron en un grupo de maquillaje, creo que era el azul. Y no sé si viene aquí. Pero bueno, en sí es eso, que sí me gustó el resultado que me dejó en las pestañas. Y bueno, yo sí lo vería comprar o me animaría a ese, me parece que era este de aquí. Me animaría a comprar. Ah, pues es este. Largo infinito. Pestañas hasta 170% más largas. Cepillo A-shaped con cerdas flexibles más largas en el centro y más cortas. Perdón, en los extremos para alargar tus pestañas. Aquí sí dice un poquito más. Apa, prueba de agua. Yo creí que no. Pues en mi caso, no mancha así exageradamente. Pero en las pestañas inferiores me apliqué. Perdón, me apliqué rímel y ahí fue donde noté que se me manchó un poquito. Pero no es exagerado, no te deja los ojos de mapache, entonces sí podría pasar como resistente un poquito al agua. Y bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Si tú ya probaste este rímel, me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión. Tal vez no es la misma que yo, o tal vez incluso tú tienes una mejor opinión. Hay chicas que de verdad que a veces me sorprenden. Escriben y hablan de verdad de todo. Consistencia, no sé, duración, muchas cosas. No me hizo grumos, no noté que me hiciera grumos. No tiene grumos. No tiene un olor desagradable, pero tampoco agradable. Hay unos rímel que huelen, no sé, como que si tienen aguacate, pues huelen a aguacate. Hay uno de Jade que huele a miel y me encanta, pero este no tiene aroma. Y bueno, ahora sí es todo por el video. Gracias por verlo. Bye.